Kada su Španjolci prisvojili Srednju Ameriku, nestali su čitavi svjetovi. Iza iščeznih civilizacija ostalo je kamenje, a iza njihovih kultura gotovo ništa. Barim su u tom uvjerenju bili novi gospodari sustavno brišući svijet kojeg su zatekli na području Meksika, a i šire. No nisu sve tradicije nestale, neke su se samo povukle u ilegalu. A u njihovom se kraju nalazi i drevni kompleks hramova i piramida, grad Kalku. I kamenje ljude danas ćete sresti ovdje, na rubu znanosti. Encontramos en la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco, en el estado de Morelos, en México. Xochicalco significa en lengua náhuatl, en el lugar de la casa de las flores. Y es uno de los sitios más importantes dentro de la historia mesoamericana que surge hacia el año 650 después de Cristo y decae hacia el año 900 después de Cristo. Esto quiere decir que se encuentra eh, posterior o es posterior a los, a la cultura teotihuacana y anterior a los aztecas. Xochicalco se erige en lo alto de este cerro porque es un punto importante en el comercio de toda la cuenca del río Balsas y del Océano Pacífico de los productos que vienen de esas regiones hacia el Altiplano Central y de este lugar son distribuidos a la mayor parte de Mesoamérica. Esa es la importancia del sitio económicamente hablando, pero quizás la parte más importante en el sentido ideológico tiene que ver con el surgimiento de Quetzalcóatl en el sitio como el hombre dios, como el gobernante que se convierte en dios. Cambiando totalmente los conceptos en torno a, a los dioses en Mesoamérica. A partir de este momento en Xochicalco, los hombres se van a convertir en dioses, en sí, el gobernante se va a convertir en dios, y va a ser una uh, historia que se va a repetir en las culturas que le van a seguir a Xochicalco. Yo pertenezco a la continua tradición tezcatlipoca. Es una tradición que se ha mantenido por más de 40.000 años. Esta tradición es parte de las cuatro grandes escuelas que han ayudado a formar las diferentes culturas que ha habido en este territorio. Entre ellas eh, es el pueblo tolteca, el pueblo mexica, eh, conocido como azteca, y eh, nosotros eh, hemos tratado de mantener nuestras tradiciones hasta la fecha. porque uh, anteriormente teníamos una serie de civilizaciones que vivían en este territorio y tenían un determinado desarrollo. Nosotros tenemos memoria de, de más de 40.000 años y en esa memoria de más de 40.000 años eh, recordamos los hechos y las civilizaciones que se desarrollaron en este territorio. En esas tierras había dos federaciones, que era la Federación de la Náhuac, que iba desde Alaska hasta Nicaragua, esos eran los límites. Alaska significa Ashkankanáhuac, donde comienza el Anáhuac, y Nicankanahuac, donde termina el Anáhuac. Desde Alaska hasta Nicaragua era una sola federación de muchos pueblos. Ya sea el pueblo Navajo, Apache, Sioux, eh, Maya, Azteca, Quiche, eh, todos los diferentes pueblos. Eh, o estaban unidos en esta federación que iba desde Alaska hasta Nicaragua. Esa era una federación. Y la otra federación era la federación del Tehuancintuyot, que era la federación de los incas, en donde estaban toda la parte de los Cunas, los incas, los, la, el Amazonas y todas las tribus o pueblos de esta zona que iba desde el Perú hasta Punta de Fuego en Chile. Xochicalco fue eh, empezado... A su construcción hacia el año 650 aproximadamente, después de Cristo. Eh, los constructores de Xochicalco literalmente cortaron el cerro para sobre estas grandes esplanadas colocar sus templos, sus palacios, los juegos de pelota y los espacios sagrados como esta, esta plaza donde nos encontramos. Todo ello con un diseño cósmico, en donde el hombre mesoamericano veía el cielo para. Alinear, orientar las estructuras eh, con un simbolismo muy preciso. Para, por ejemplo, en el caso de esta plaza, ver eh, el traslado del sol durante los 365 días del año y con ello tener un calendario observacional en el horizonte para tener con precisión eh, las festividades en torno al sol, a la lluvia, a, a, a la agricultura. El uso de Xochicalco, de, de Use of Xochicalco. Es, eh, el uso este, es una ciudad de, que fue una universidad superior. Esta universidad superior de tipo cosmopolita, en la que culturas de diferentes pueblos venían aquí a aprender los conocimientos desarrollados por esas cuatro tradiciones de las que he hablado. La tradición de Tezcatlipoca, la tradición de Quetzalcóatl, la tradición eh, de Huitzilopochtli, la tradición de eh, Yaosíhuatl. El símbolo representa la, la estrella, es una estrella que está pintada en cada uno de los conos y, y representa la estrella eh, llamada Yogualtecutli, que es la que representa la tradición Tezcatlipoca. Y el hecho de usar ese tipo de, de conos o de gorros es por el, el trabajo que están haciendo, el, el trabajo tanto personal como para la tradición. La tradición Tezcatlipoca. Eh... Eh, aproximadamente, eh, en eh, lo que es hoy en México, hay aproximadamente unos 5 millones de habitantes, eh, en lo que sería toda la República Mexicana, exclusivamente de la tradición tzcatlipoca. Obviamente de, la, de lo que son los aztecas hay más habitantes. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición azteca, eh, o mexica, que realmente es la que eh, es, hay una división. Esta división es, hablando de los colores, esa división son de las tradiciones en la antigüedad. Existían y hoy por hoy existen cuatro grandes tradiciones. El Quetzalcóatl, que es el blanco, es el oriente. Eh, la del poniente es la de Camasle-Xipetote, que es el rojo. Es otra tradición. La otra tradición es la azul, que pertenece al sur, y es la de Huichilopochtli y la de Tezcatlipoca, que pertenece al norte. Cada una de esas tradiciones... Eh, llevaban en conjunto cada una una parte de la cultura eh, prehispánica o azteca. Por ejemplo, la tradición de Quetzalcóatl se dedicaba específicamente a entender los ciclos naturales del planeta, del universo, de la tierra, de los seres humanos. Y representaba el 52% de la población. También se dedicaba a lo que sería el, la parte de producir alimentos. La tradición roja, que es la que pertenece al poniente. La tradición blanca, que es Quetzalcóatl, pertenece al oriente. La roja es la poniente, ellos se dedicaban a las bellas artes, a todo lo que es escultura, pintura este, y al comercio. Ellos son los que se dedicaban a comerciar todos los productos que generaba el 52% de la población, que era la tradición de Quetzalcóatl. Ellos producían el, el 52% de la población. El 26% de la población hacía las artes, eh, la música, los cantos, la danza este, y se dedicaba a distribuir estos eh, elementos que eran los comerciantes. Luego estaba el 13% de la población que es la de la tradición de Huitzilopochtli, que es el sur, que es la azul. Ellos eran nuestra guardia de seguridad, eran lo que sería el ejército, lo que sería nuestra guardia de seguridad, la policía común y corriente. Ellos... Específicamente, esa tradición se dedicaba a lo que era el cuidado de, de, la, de la población en general. Y la tradición tezcatlipoca, que es el 9%, solamente el 9% de la población, este, eh, se de, nosotros nos dedicamos a las ciencias exactas. Y nuestro estudio era sobre las ciencias exactas, específicamente. Xochicalco sucumbe hacia el año 900 después de Cristo. La ciudad es totalmente abandonada y durante algunos siglos quedó en, en el olvido. Hasta el siglo XVI, un fraile llamado Fray Bernardino de Sagún, en su obra que se llama La Historia General de las Cosas de Nueva España, menciona en el prólogo que hay un lugar cercano, cercano a Cuernavaca en donde todavía la gente de la región viene a dejar ofrendas y a realizar ciertas ceremonias. Esta es la primera mención que tenemos en la historia sobre Xochicalco. En los siglos XVII, XVIII y XIX vendrán viajeros, principalmente europeos, a visitar Xochicalco y van a venir a ver el monumento más importante del sitio, que es la Pirámide de las Serpientes Emplumadas de Xochicalco y también el observatorio. Las primeras exploraciones arqueológicas del sitio ocurren en 1909, hechas por Leopoldo Batres, quien explora precisamente la Pirámide de las Serpientes Emplumadas. En la década de 1930, Eduardo Noguera explora la parte sur del sitio, encuentra el juego de pelota sur y hasta 1960 nuevamente otras exploraciones descubren eh, por ejemplo esta plaza, la plaza de la estela de los dos glifos y nuevamente exploran la pirámide de las serpientes emplumadas. Para 1992-94 el Instituto Nacional de Antropología e Historia encabeza un gran proyecto de excavación arqueológica que tiene el objetivo de liberar la parte central del sitio de, pues, de, de, de siglos de abandono. Eh, entonces es que se empiezan las grandes exploraciones y se construye también el museo de sitio para albergar todas estas piezas que han salido en más de 100 años de expresiones arqueológicas. Eh, y bueno, en 1999, eh, Xochicalco es nombrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nosotros eh, éramos uh, una civilización que existía en este territorio. A la llegada de los españoles se cambió también el orden que existía. Y esa llegada hace que nuestro orden social se cambie. Um, ellos traen una forma diferente de cultura, traen una religión y la imponen sobre nosotros. So pena de muerte. Si nosotros seguíamos practicando nuestras tradiciones, ellos, eh, eh, según sus leyes, tenían derecho a matarnos. Por eso nosotros decidimos ocultarla, guardarla, no mostrarla, y en ese caso lo que tratamos de hacer es conservar nuestras tradiciones solo en nuestras familias y en silencio. Estas federaciones, cada uno de estos pueblos tenía un representante. Estos representantes se ponían de acuerdo para que cada cierto tiempo, en este caso cada 13 años, había una gran reunión de, todas la, de todos los grandes pueblos para volver a hacer acuerdos. Cada 13 años, hablando de los ciclos naturales, nosotros teníamos ciclos de 13 años, que era la forma en la que estas personas se ponían de acuerdo, o nos poníamos de acuerdo entre todas las naciones para los siguientes 13 años, tanto a nivel político, económico, cultural, intercambios, todas las ofertas que teníamos. Básicamente es la forma en la que se manejaba estas federaciones, que son dos, federaciones, dos grandes federaciones con muchos pueblos, y la forma de comunicación, pues bueno, esa es la forma. Se hacía a través de corredores, había personas especializadas que eran corredores que corrían eh, aproximadamente cinco kilómetros a todo lo que, a toda su, a lo que daba toda su capacidad y cada cinco kilómetros había relevos y así tenías una comunicación de un mensaje de una costa a otra costa en aproximadamente un día, dos días máximo. ¿no? Esa es la forma de comunicación que había, eran mensajeros que eran corredores que iban de una costa a otra o de, un, este, de una federación a otra. Esa es la forma en que nosotros nos comunicábamos y se mandaban los mensajes de una federación a otra para tener acuerdos. Estas federaciones, cada uno de estos pueblos tenía un representante. Actualmente, estas dos federaciones siguen existiendo, estas federaciones se siguen existiendo. Durante, después de, de la llegada de, de los europeos, o en este caso de los españoles, portugueses, ingleses, en cada una de las costas, ya sea Brasil, ya sea México, y Estados Unidos una vez que llegaron los europeos todas este todas estas federaciones se tuvieron que ocultar se tuvieron que guardar para poder seguir trabajando porque porque sabíamos que era una etapa de una etapa de oscuridad esta etapa de oscuridad nosotros la entendemos como un ciclo natural de descanso pero aún en descanso necesitas estar en comunicación estas dos federaciones actualmente siguen existiendo actualmente hay consejos de la gente de los de las tradiciones así como dentro de la tradición tezcatlipoca tenemos un representante abierto tenemos representantes cerrados que son los consejos ancianos los consejos mayores y los consejos supremos que son gente más grande son gente de aproximadamente 90 o 100 años de edad, que ellos son los que dirigen los consejos y estos consejos a su vez reaccionan o eh, operan con otros consejos de otras tradiciones para poder seguir preservando estas dos grandes federaciones que actualmente siguen existiendo, se siguen haciendo este, las reuniones, cada 13 años se hacen estas reuniones de, todas las, de todos los tribus de este continente desde Alaska hasta Punta de Fuego Chile se siguen haciendo estas reuniones este, cada 13 años y bueno se va cambiando la zona de reunión en muchos lugares eh, hemos, tenemos familias de nosotros que siguen nuestra tradición why did you decide to open the tradition again in 1989 because it was great great new things in the world sí eh... Nuestros abuelos sabían que iba a cambiar, sabían que iba a ser un tiempo diferente. Hay ciclos naturales que se hacen eh, como la noche y el día. Y sabíamos que era una noche cultural, vamos a decirlo, que teníamos un periodo de oscurantismo que teníamos que vivir. Ese periodo de oscurantismo sabíamos, sabíamos nosotros que son nueve ciclos de 52 años. Esos nueve ciclos de 52 años son 468 años. Al final de ese periodo sabíamos que la situación cultural, la situación eh, general, iba a ser más aceptable para que nosotros pudiéramos abrirnos. Eh, esto sucedió a partir de 1521 a 1989. En 1989 nosotros abrimos y dijimos, bueno, aquí estamos nosotros, somos quienes fundamos la Ciudad de México y seguimos viviendo aquí, aun cuando han pasado estos eh, 468 años y la historia no nos ha borrado de sus páginas eh, nosotros seguimos en esta ciudad y no solamente en esta ciudad sino en muchos lugares del continente, en muchos lugares eh, hemos, tenemos familias de nosotros que siguen nuestra tradición. O sea todo lo que sería actualmente Sudamérica. Y la Federación de la ANAWAC era desde Nicaragua, que sería Centroamérica y parte de Norteamérica. Ahora, esas eran las dos federaciones. Xochicalco, yo te comentaba que Xochicalco es en, en, mucho, en este tiempo fue una universidad, una de las mejores universidades que existía en ese tiempo. Y había intercambios con eh, la otra federación, había intercambios de estudiantes, los mejores estudiantes de esta federación, desde Alaska hasta Nicaragua. Venían, venían aquí y se hacía un intercambio con la otra federación, que la otra federación, los mejores estudiantes venían de, de la parte inca de lo que actualmente sería Machu Picchu, que era la otra universidad. Son los dos puntos similares que eran dos escuelas específicamente para estudiar todo lo que es astronomía y las partes de ciencias exactas, matemáticas, física, aquí se estudiaba. Venimos tres días. Venimos el día antes del solsticio, venimos el día del solsticio y el día después del solsticio. Porque así vemos cómo estaba el sol eh, antes del solsticio, cómo se mueve el sol el día del solsticio y cómo regresa el sol eh, después del solsticio. Los rituales son métodos de disciplina para observar es una forma diferente de aprender porque en lugar de sentarnos en una banca y escuchar a una persona que habla sí entonces lo que hacemos es movernos con el movimiento de los elementos que estamos observando y si tú lo haces desde chico desde joven y lo sigues haciendo a través del tiempo, vas aprendiendo cuáles son los cambios que existen en la naturaleza, en las estrellas, en el sol, en la luna, eh, cómo afectan a la tierra, cómo te afectan a ti, cómo afectan a la gente, y es una fórmula para poder observar siempre en esa fecha algo que está aconteciendo. Esta posición es eh, para marcar las cuatro direcciones. Es eh, four directions, estas cuatro direcciones. Y estamos nosotros también recordando lo que es la matriz. Esa matriz de donde nosotros venimos es también el Sol y es también el universo en general. Al hacer esto, vemos a través de él, de, eh, de este punto, ponemos nuestros ojos directamente y observamos lo que existe en ese espacio. Es también una pantalla que nos permite ver al sol de manera directa. La Plaza de la Estela de los Dos Glifos, que es el lugar donde nos encontramos, fue diseñada para observar la salida del sol en ciertos momentos del año, porque en estos momentos se celebraban ceremonias muy importantes, como cuáles el equinoccio de primavera y los solsticios de verano e invierno que marcaban festividades dentro del ciclo agrícola muy importantes. Luego entonces, en Xochicalco es un sitio también dedicado a la observación astronómica, en donde se conjugaban este tipo de observatorios horizontales con observatorios cenitales como es el caso del observatorio en donde la luz penetra una cueva Marcando un periodo del año que es visible esta entrada de luz y con ello también todo el ciclo agrícola. En Xochicalco, el sol, digamos que es el astro más importante eh, que rigió eh, los, los calendarios, la religión y que permitía tener un cómputo del tiempo muy preciso. Los Xochicalcas se preocuparon en ese sentido por eh, observar el sol establecer con presión estos ciclos y a partir de ahí diseñar un calendario, una vida ritual y ceremonial muy importante. Este lugar específico, esta plaza, es una plaza que fue diseñada y construida por la tradición tezcatlipoca. Es la, por, esa es la razón por la cual nosotros continuamos viniendo aquí. El nombre del lugar, eh, ya sabes cuál es, es Xochicalco, Xo eh, Xo es el, el lugar de la, aquí el lugar de la casa de las flores. Eh, lo que quiere decir que aquí podemos florecer tanto nosotros como las flores. <laughs> En Mesoamérica, y en el caso de Xochicalco, las ceremonias o las festividades se conocían con el nombre de la palabra náhuatl llamada mitote. El mitote era una gran fiesta del alma, del espíritu, y en las plazas se llevaban a cabo estas festividades. En el caso de este lugar donde nos encontramos, era una paz, plaza pública en donde se llevan a cabo estas ceremonias, por ejemplo, el 21 de marzo a los solsticios, en donde estaba toda la gente congregada, ataviados con sus eh, vestuarios de gala, los tambores, el fuego sagrado, y el gran sacerdote oficiando la ceremonia, esperando tal vez la primer, el primer rayo de sol en el horizonte atrás de nosotros. Eh, y en ese momento, Empezaban los sacrificios, empezaba la danza, la música, el incienso, el copal, a pulular por toda la plaza. Empezaba la gran fiesta del alma, del espíritu, eh, en donde se cantaba, se restaba poesía, había sacrificios para los dioses, para Tlaloc, para Quetzalcóatl, eh, y una, un gran convite en donde eh, todo el pueblo disfrutaba de los bienes dados de la tierra, el maíz en sus mil formas, el chile, el frijol, la calabaza, todo aquello que hacía de la dieta del hombre mesoamericano un, una variada gastronomía en, en torno a, a, la, a la agricultura y, y a, la, a, la, a la casa y a la recolección. Estas plazas precisamente sirvieron para reafirmar este conocimiento astronómico, pero también para demostrar el poder de los gobernantes y para legitimar su poder en torno a, a una cuestión ideológica y política. Bueno, las matemáticas son importantes porque es la, es la forma de comunicarnos de todos los pueblos y las matemáticas son universales. No importa qué lengua tú hables, no importa el dialecto que tú hables, las matemáticas siempre son exactas. Y para nosotros son importantes porque nos ayudan a entender los ciclos naturales, tanto de nosotros mismos como de la tierra, como del campo, como de, en este caso, por ejemplo, estamos aquí celebrando una fecha matemática que es un solsticio, que es un renacer de la tierra para poder en un futuro, en este, en este preciso momento, hacemos lo que es barbechar la tierra, trabajar, arar la tierra para que en la primavera podamos. Este, sembrar y en verano poder cosechar. Esa es la razón por la qué las matemáticas son importantes para poder aprender y entender los ciclos de la naturaleza y nuestros ciclos propios. Es... El tipo de leyes físicas nosotros aquí las estudiamos con otros nombres, pero bueno aquí seguíamos y aquí seguimos eh, aprendiendo esta parte. Eh, se estudiaba la gravedad, se estudiaba el comportamiento de los cuerpos, el magnetismo, otra de las leyes físicas. Yo hace rato te comentaba que cuando hacemos la ceremonia ahí se genera un círculo magnético que tal vez tú no lo palpas, pero ahí está, ahí existe. Y si tú entrabas en una forma diferente al círculo era muy fácil que tu cinta magnética por ese campo magnético generado se podía borrar. Entonces estudiaba las leyes de la física como el magnetismo, la gravedad, el peso. Sí, esas son las cosas que se, se aprendían aquí o se enseñaban aquí de, en cuanto a la física. Este círculo genera energía y es una energía magnética, es una energía eh, biomagnética. ¿Por qué? Porque es biomagnética, porque somos cuerpos y estos cuerpos tienen energía, y esta energía, estos cuerpos que generan energía generan un biomagnetismo. Es una forma científica de comprobar que cada uno de estos eh, rumbos o puntos cardinales tiene una eh, capacidad o una entonación magnética y es una forma de comprobarlo a través de las respiraciones que hacemos a través de las invocaciones de las palabras que tú has escuchado estas invocaciones estas eh, palabras lo que nosotros hacemos es llamar a esta energía magnética a esta energía cuántica que existe en el universo que existe en la tierra y, y sentirla en nuestro cuerpo Actualmente, los, las zonas arqueológicas eh, han sido reutilizadas por muchos grupos que tratan de perdurar estas tradiciones eh, eh, rituales eh, de las plazas, de los templos, de las ciudades sagradas, en torno a ceremonias que tienen que ver con el sol, con los solsticios, eh, con los equinoccios. Eh, pero lamentablemente yo diría que mucho de ese conocimiento se perdió con la conquista. No podríamos decir que estas ceremonias son una representación real de lo que pasaba anteriormente, sino es algo que se puede acercar, pero eh, mentiríamos si dijéramos que es lo mismo. Es una tradición con raíces prehispánicas, pero totalmente moderna. Nos encontramos en el adoratorio central de la Plaza de la Estela de los Dos Glifos y se llama así precisamente porque hay un monumento hecho en piedra caliza que tiene dos uh, inscripciones calendáricas. Este símbolo representa el año de, que está inscrito en este monumento y está escrito en el sistema de denominación maya zapoteco que consiste en barras que representan cinco unidades y aquí teníamos, tendríamos dos barras que representarían diez. Este símbolo sabemos que es un año porque tiene este elemento que corona todo el rectángulo. Al interior tenemos un símbolo que representa el, la caña o el carrizo y sería un año 10 carrizo. En la parte de abajo tenemos otra vez un numeral que representa 5 y estos elementos que representan una unidad sería 9 y este símbolo que está representado y que se llama el 9 ojo de reptil que es el símbolo del día. Entonces como celería es el año 10 Carrizo, el día 9 Ojo de Reptil. De hecho, aquí adelante tú puedes ver en una estela, hay una correlación en donde se hace un, un ajuste de cuentas entre los estudiantes, entre la cultura maya y la cultura azteca. ¿Por qué? Porque, bueno, haciendo esas investigaciones en, en las que se trabajaban aquí, que era astronomía, matemática y física específicamente, eran las tres más importantes que trabajaban aquí. Eh, se dieron cuenta que había una, un pequeño error y bueno, pues con esas investigaciones se pusieron de acuerdo para todos unificar este calendario que actualmente es el que tenemos en todo el continente, con diferentes nombres, pero en todo el continente. Las materias, te las repito, es astronomía que eh, era el estudio de planetas, eh, las estrellas, la luna. La medición es muy importante para nosotros, como el, es, en los eventos en los que estamos hoy en día, que es el solsticio, específicamente tener puntos de visión, puntos de encuentro, en donde poder medir con exactitud, con la distancia exacta en nuestro sistema numérico. Eh, las, nuestro sistema matemático, tenemos eh, la, 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 las distancias exactas entre el Sol y la Luna, entre el Sol y la Tierra, y bueno, básicamente, esto es lo que manejamos, ¿no? Son estas las ciencias que se manejan. Hace 13.747 años, nosotros eh, fuimos testigos de un momento en el que la Tierra cambió y se generó un gran desastre. Esta eh, catástrofe que sucedió, eh, de acuerdo a nuestras tradiciones, es cuando la Luna se acercó a la Tierra por primera ocasión y la jala, la empuja durante cinco días creando una gran obscuridad y al mismo tiempo una serie de terremotos y grandes olas que se movieron para diferentes lugares. Eh, eh, lo especial para nosotros es que hace 13.747 años llegó, o sea, hubo un evento donde estuvo presente la luna y la tierra logró sobrevivir gracias a la, a la atracción que detuvo el sol sobre ambos, ambos el planeta y el satélite, eso es lo que vemos, venimos a festejar aquí, la vida, el, el poder continuar con vida dentro de este, en este planeta. Nosotros para poder salvarnos nos ocultamos en una cueva. Y ahí nos mantuvimos hasta que pasó esta, esta parte. Y cuando volvió el sol a aparecer, apareció por un lado diferente. Ese lado diferente es el punto en el que se encuentra en el solsticio de invierno. Así que a partir de esa fecha, cada año nosotros este, regresamos a los lugares a donde fuimos testigos de lo que sucedió, en lugar a donde apareció el sol nuevamente, para que nosotros podamos... Eh, observar que sigue estando en su misma posición. Esta situación, este, esta catástrofe, ¿sí? sabemos que fue a nivel de todo el planeta y nosotros sabemos también que cambió la faz de la Tierra, cambió muchos elementos y es a lo que llamamos el nacimiento del quinto sol, a este quinto sol que es en el que nosotros vivimos. Sabemos que es un sol en el que mmm, el desarrollo biológico es más controlado gracias exactamente a la luna. Anteriormente, por eso había gigantismo entre los animales, entre las plantas. Crecían mucho lo, eh, las plantas y los animales porque la luna no estaba junto a nosotros. Eh, cuando sucedió esto hace 13.747 años, entonces la Tierra cambió, mucha gente murió, muchos animales murieron y nosotros eh, eh, los que pudimos sobrevivir eh, nos guardamos en una cueva, pudimos mantener nuestras formas de vida, buscar una forma nueva de poder sobrevivir porque las plantas que encontramos eran totalmente diferentes a las que habíamos este, visto antes. Pasaron años para que se pudiera restaurar. Tuvimos que buscar muchas formas. La cueva nos ayudó mucho porque era agua que eh, estaba filtrada por, por tal vez miles de años y esa agua este, no estaba contaminada y esa agua nos permitía beber de ella y mantenernos este, a, a nosotros como seres vivos. Mucho más atrás, este eh, asteroide que es ahora la Luna, que es nuestro satélite, había pasado cerca de la Tierra en otras tres ocasiones y cada ocasión eh, dejaba partículas de ella. Nosotros decimos que era una guerrera que pasaba y lanzaba una flecha y pegaba en la Tierra y toda la faz de la Tierra cambiaba. Y esto tenemos esa memoria este, que sucedió en total cuatro ocasiones. Elementos en las piernas de la gente que danza corresponde al sonido que nosotros escuchamos que la luna producía antes de ser nuestro satélite nosotros en nuestra lengua le llamamos coyol shauki coyol significa este cascabel de ¿sí? esta campana y eh, shauki es eh, la arena brillante y esta arena brillante que produce este sonido como esto era tremendamente fuerte que venía hacia la tierra ¿sí? y es un sonido pues obviamente ensordecedor pero y que causaba un terrible eh, miedo Posteriormente a esto, este, eh, sucede que el, a la luna la detiene el sol y produce una descarga electromagnética que la apaga y la pone a rotar alrededor de la Tierra. Cuando se, des, se hace esta gran descarga, nosotros a esa descarga le llamamos Shukowat, la serpiente brillante. Y se dice que fue el sonido más estruendoso que el ser humano haya podido escuchar en momento alguno, y que cubrió totalmente la tierra durante muchos mucho tiempo. So uh, uh, so much uh, catástrofe. Es para recordar precisamente el momento en el que esta catástrofe sucedió. Y cada año damos el ciclo para poder observar que seguimos teniendo el mismo movimiento y que se sigue manteniendo esa estabilidad eh, que se perdió hace 13.747 años. Varios, eh, el grupo que se introduce en esta gran cueva es un grupo indeterminado de personas. Es una gran cantidad de familias que se salvan y después de salir se vuelven a desarrollar, se vuelven a unir, tratan de crear una cultura nuevamente y cuando ya se sienten estables, uh, a lo que ya han pasado alrededor de 7-8 mil años. Entonces empiezan a pensar en que deben de encontrar a otros pueblos este, que hayan sobrevivido a esta catástrofe. Y se mandan expediciones hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente de este continente, buscando quienes este, habían sobrevivido y haciendo un levantamiento geográfico. Y vamos poniendo los nombres en nuestra lengua a diferentes regiones. You're talking about that sound that reminds us of sonido a uh, sound of the moon. Uh, are there any other elements of this ceremony mm -hmm. that affect uh, story about this ancient event? Bueno, sí, toda la ceremonia habla de ello. Incluso el juego que los niños hacen en esta ceremonia representan este el momento que el sol antiguo, sí, el muchacho que está vestido de negro es el sol antiguo. Y él tiene en su mano los alimentos. Estos alimentos este, están rodeados por los planetas. Uno de ellos es este, Venus, eh, nosotros le llamamos sí Para nosotros es importante como punto de referencia. Y la Tierra. Y están dando vueltas alrededor del de muchacho. ¿sí? Y la niña que tiene la cara pintada de blanco, ¿sí? corre y mueve a estos dice, molestándolos. Al hacer este ejercicio, recordamos precisamente a ese cometa, a ese asteroide, que viene y rompe el equilibrio que se estaba teniendo. Nace, los jóvenes son la representación del Sol nuevo. Y entonces por eso capturan la bolsa con la fruta para que ellos este, puedan repartirla. Y es un juego en el que recordamos ese suceso. Parte de la danza también, eh, los momentos en los que saludamos, es eh, agradecer que nuevamente tenemos luz, que ya no hay oscuridad. ¿sí? porque lo que vivimos nosotros fue un periodo de oscuridad también. Sí, es el momento en el que fue empujada, ¿sí? cambió su eje, eh, la, el sol lo vimos aparecer por un lugar diferente al que salía antiguamente. <laughs>